festejos de Navidad, Candelaria, de tan solo 5 años, recibió en su cuerpo una bala perdida. La bala se alojó directamente en su cabeza y varias horas después, lamentablemente, murió. Fue desgarrador el testimonio de su mamá. Afortunadamente, este episodio no terminó de la misma manera. Otro caso de negligencia, otro caso de locura, y no digo otra cosa porque son las 12 y pico del mediodía. Escucha. Está mirándolo de frente. ¡Feliz año nuevo! Se ríen, le festejan y encima lo publican, lo suben a las redes sociales como si fuese gracioso. El lugar ya fue identificado. Lamentablemente la persona todavía no, y estamos allí con Dolores Cardoner en el barrio de Once. Dolores. El hombre que nosotros vemos en imágenes disparó desde un octavo piso que da a la calle, a la avenida Rivadavia, en el cruce con Agüero, en pleno barrio de Once, un barrio altamente poblado. Este tipo de festejos lamentablemente se siguen repitiendo en zonas descampadas, rurales, suburbanas. Claro que llama aún más la atención en un lugar como este. La mayoría de los vecinos no estaba festejando aquí en el edificio. Había unos pocos vecinos que se enteraron después porque empezó a viralizarse la imagen de este festejo que tanta indignación causa, porque el hombre no dispara una, no dispara dos, dispara 5 veces. El arma está identificada porque los expertos pudieron observar el video que registra un familiar de este mismo hombre y advierte que es una Ixtaca, una escopeta de tipo corredera. El proyectil, el cartucho sale por la parte inferior, tiene que cargarla una y otra vez para poder seguir disparando. Y esto que vemos en imágenes ya está judicializado. El problema es que aún la justicia no pudo identificar a ese hombre que tan claramente y tan bien se lo ve en imágenes. ¿Qué dicen los vecinos, Dolores, de ese edificio? ¿Qué va a pasar después? Los vecinos, te decía Romina, que en principio la mayoría de ellos no estaban. Sí. Los que estuvieron no se enteraron porque esos tiros, los ruidos, quedaron camuflados, solapados con otros ruidos de pirotecnia convencional. Claro. De bombas de estruendo, de los típicos 3 tiros. No se dieron cuenta que había disparos hechos con una escopeta con poder de fuego y no cartuchos de salva. ¿Pero lo conocen a ese hombre? Claro, que una vez que se intoraron, dicen que el hombre no vive acá. Ajá. Vino a festejar el Año Nuevo a un departamento del octavo piso, cuyos propietarios, todo esto es materia de investigación. Sí, claro. Es un matrimonio grande, adultos mayores. No sabemos qué tipo de vínculo tienen estos adultos mayores con el hombre que se ve en el video. Si es el hijo, si es un familiar, un amigo. Lo cierto es que el 31 de la noche, desde aquí, desde el octavo piso, empezó a disparar. Y volviendo a lo de los vecinos que me preguntaba Romina, cuando empiezan a ver los videos y se dan cuenta que dispararon del mismo edificio donde ellos viven, dicen, atención, yo estaba a pocos metros. ¿Qué hubiera pasado si ese perdigón alcanzaba a uno de mis hijos, a uno de mis sobrinos? Pudimos hablar con una vecina, Natalia, que esto nos decía. Dale. Que hubo una persona en el edificio tirando tiros. Vi el video, no lo podía creer. Yo estaba en el edificio, estaba en el balcón. No escuché nada, pero no escuché nada seguramente porque hubo un montón de cohetes en la esquina y para mí de la euforia dijo, bueno, voy a tirarlos, ahora es mi momento, y se puso a tirar los tiros y de verdad no se escuchó. Ahora, yo cuando vi el video, primero me dije, ah, bueno, festejó, viste, como un video más. Y después tomás conciencia y dije, pero yo estaba abajo con mis sobrinos, chiquitos, estábamos con mi pareja, estábamos brindando, porque estábamos brindando con mis hijos. Y después pensás, ¿cuántas muertes hay? ¿Cuánta gente se muere por las balas perdidas? Porque el tema no es, ah, bueno, tiró balas
que pueden matar. Uno puede festejar de mil maneras, no me parece la manera. Si yo lo hubiese visto, yo no sé quién es, no lo conozco, no lo reconocí. Pero yo hubiese llamado a la policía, porque es un peligro. De verdad, es un peligro, es una locura, no tener conciencia. Este hombre encima se grabó con el teléfono celular. Es un inconsciente, porque ya que te mandaste la macana, ponerlas en las redes sociales es buscar algo. O sea, igual no le importa nada. No, seguramente le parece divertido. O no debe tener la conciencia de pensar, no va a pasar nada, tiro los tiros al aire, porque es arriba y no hay un edificio pegado. La estación de servicio estaba cerrada, estaba todo oscuro, no había muchas personas. Pero 12:30 empezó a funcionar el tráfico de nuevo. Y en ese momento, entre las 12:30 y la 1, entre las 12, después casi la 1, hubo tiroteo otra vez, hubo muchas explosiones acá de cohetes. ¿Vino la policía, algún funcionario judicial a averiguar qué pasó? No, porque te digo, nos estamos enterando ahora. En ese momento, para mí se mimetizó, digamos, de alguna manera el sonido con los sonidos de la calle. Entonces, a nadie le llamó la atención. No es que terminó todo y a las 2 de la mañana estaba borracho, no sé, por decirlo de alguna manera, y salió a tirar tiros. No, fue en ese momento como de festejo. ¿Te gustaría que la justicia actúe ante esto que ocurrió? Y sí, porque si es de acá del edificio, si es pariente, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo por cumpleaños, no sé, o se casa, o lo que pase, es un peligro. Sí, claro que es un peligro. Bueno, Pablo, la imagen ya está judicializada. Se lo ve claramente quién es. Es cuestión de tiempo de poder encontrarlo. Si es que la justicia quiere, ¿no? Como siempre. ¿Cuánto tiempo? ¿Hoy a la mañana? Sí. ¿Cuánto tiempo más bueno, hay que esperar? Bueno, tenemos nuestros tiempos, pero Pablo. Pero tuvo Dolores en la puerta del edificio, esperando que apareciera algún agente judicial y nada. Solamente pasó la policía para preguntar por qué estábamos ahí. Penas del Código Penal que prevé esta situación, muy poco. Muy poco. Sí, aunque muy poco porque no hubo consecuencias. Claro, pero dentro de la no hubo consecuencias también es muy poco, porque si alguien te apunta, dispara un arma y no te hiere, es de 1 a 3 años. Ahora, dice el artículo 104 del Código Penal, a quien apunte a una persona, claro. Acá vamos a tener acá la no fiscalía. Apunta a nadie. Claro, pero si no, podemos a utilizar un argumento jurídico de que apuntó a todos. Ajá. O sea, no es que apuntó a una persona, apuntó a todos. Si el Ministerio Público Fiscal entiende que esa sería la paralela a tomar del artículo 104, es posible que le puedan dar de 1 a 3 años. Es carcelable. Puede ir a una probation, sí, claro, puede ir a una suspensión de juicio a prueba, a realizar tareas comunitarias, pero debería quedarle antecedentes penales, por lo menos por 10 años, para que no pueda sacar ni una tarjeta de crédito, ni una cuenta bancaria. O sea, se pone su vida cuesta arriba, por esto que nos puso a todos nosotros en un riesgo innecesario. Claro, en un peligro inminente. Absolutamente. El tema es que no quede en la nada, como suelen ocurrir en este tipo de situaciones, Pablo. Estamos en feria. Otra vez la feria. Las fiscalías de feria atienden solamente... ¿Tenemos que esperar a febrero? Y sí, bueno, por ahí los primeros días de febrero pasa alguien y dice hay que venir a buscar al hijo de este matrimonio y lo tenemos que llevar a indagar. Y luego, obviamente, lo van a soltar porque es un delito excarcelable. Espero que sea pronto. Gracias.